El tormento de la universidad comienza, tienes que obligarte a parar porque si no te vuelves loco. Bueno, en la etapa universitaria son todo fiestas, amigos, lo mejor. Vas a tener muchísimo reconocimiento cuando seas mayor y no solo eso, vas a obtener muchísimos ingresos por haber ido a la universidad. Pero hay algo que la gente no nos dice y es el precio emocional de ser universitario. Os pregunté qué era lo peor de estudiar en la universidad y he recibido comentarios en los que estoy bastante de acuerdo y los voy a compartir todos en este mismo canal, así que te invito a que te quedes hasta el final. Sin más dilación, empecemos. El tormento de la universidad comienza en el acceso, la prueba de acceso, la selectividad. Bueno, muchos me estáis viendo desde Latinoamérica y de otros países, pero en España principalmente para entrar a la universidad necesitas hacer una prueba que va a determinar contundentemente tu futuro. Si no haces esos 2 años de bachillerato o un grado superior, no puedes entrar a la universidad. Como hay tanta demanda de alumnos para entrar en la carrera que quieren, generalmente se califica a través de una nota y esa nota y no tus ganas y conocimiento van a determinar realmente si tú eres apto o no para esa carrera. Esta prueba, muchos son los que se quedan atrás porque carreras como medicina que te piden un 13, un 14 son mortales. Hay gente que opta por hacer un grado superior o por empezar otras carreras en las que se tiran de 3 a 4 años intentando entrar en la universidad. Comienzan los sentimientos de ineptitud. Yo, si lo estoy dando todo, no consigo esto, si es que es lo que amo, no lo entiendo. Bueno, ahí se podría decir que comienzan un poco los sentimientos de frustración que supone. Pero esto solo es una ventana a lo que viene después. Hay algo que marca completamente los años universitarios y es el tiempo. La percepción del tiempo cambia completamente y os voy a explicar por qué. Aquí ya no se trata de disfrutar del tiempo libre, se trata de crear tu propio tiempo para poder desconectar. Cuando estás en bachiller, en el instituto, tú tenías tu horario, estudiabas y sabías que habiendo estudiado lo que has estudiado ibas a aprobar. Pero en la universidad tienes que obligarte a parar porque nunca es suficiente. Siempre tienes la sensación de que tendrías que haber estudiado más. A veces el temario es tan largo, sumamente denso, que no es la hora en que tienes que terminar. Entonces el tiempo de verdad es un galardón, es oro durante estos 4 años porque otro de los campos que afecta indudablemente al alumno es la familia. Aunque vivamos en el mismo techo, no estamos realmente conectados, ¿no? Bueno, la mayoría de los alumnos van a la universidad presencial, que se tiran 6 horas acudiendo a clase y luego a la tarde tienen que dedicar tiempo a repasar lo que han dado, o cuando ya hay épocas de exámenes también tienen que estudiar. Pues bien, todo ese tiempo que se invierte, que al final son unas 8 o 10 horas, tú estás en otro mundo, estás en el mundo de tengo que aprobar, tengo que entenderlo, tengo que hacerlo lo mejor posible. Cuando somos realmente conscientes del apoyo emocional o soporte que nos aporta nuestra familia, suele ser a última hora, cuando ya estamos todos medio muertos de cansancio, o en los días festivos, en Navidad. El estilo de vida que llevas es tan brutal que no llegas a conectar realmente con la gente que quieres. Y ahora voy a hablar de la guerra emocional que ocurre dentro de nosotros en estos 4 años, porque te podría decir que empieza en segundo, en tercero, pero es que creo que empieza desde el principio, desde que nos metemos a esa prueba de acceso. Sobre todo en épocas de exámenes experimentamos sentimientos, acciones, actitudes que nunca creíamos que íbamos a experimentar. Vamos a empezar con los sentimientos de inutilidad y frustración. Creo que más de uno durante la carrera se ha preguntado, ¿realmente esto es para mí? ¿Esto es lo que quiero? Yo me voy estudiando esto. Y es que los años de la carrera varían mucho, porque al principio es como que vas cogiendo conocimiento y solo en tercero o cuarto es cuando vas practicando un poco más y te vas viendo de cara al mundo laboral. Entonces te dices, pero no lo entiendo, si yo lo estoy dando todo, ¿cómo es posible que luego eso no se refleje en las notas? Si es que yo no puedo dar más, lo estoy dando todo, pero es que el problema está en que pensamos que el problema está en nosotros y no es eso. El verdadero problema está en el sistema educativo. Este verdaderamente quema, y quema no solo físicamente, emocionalmente ni os lo imagináis. Muchos dejan la carrera arrogándose la culpa de que ellos no valían simplemente para eso, cuando simplemente tenían que encontrar su técnica de estudio y su manera de afrontarla. Aquí no se trata ya de sacar buenas notas. Lo que para nosotros era sacar fácil un 8, un 9, ahora la gran satisfacción
está en el 5, en ese 5 raspao, donde sabes que a pesar de haber dedicado casi toda tu vida en ese examen, lo único que haces es alegrarte de haber llegado a ese 5. Voy a hablar de la actitud, cuando ya empiezas a estudiar por inercia. Llevas tanto tiempo llevando la misma rutina que es que ya estás cansado. Lo que tu mente piensa es, bueno, yo ya lo he dado todo, aquí que pase lo que tenga que pasar, pero realmente dentro de ti no estás bien. Consciente de tu trabajo y creer un poco más en ti y decir, lo que he hecho realmente me puede traer buenas notas, pero nuestra actitud cambia realmente, aunque luego nos llevamos una sorpresa y saquemos un 8-9, pero nuestra actitud ya cambia radicalmente porque estamos tan quemados, que lo único que pensamos es, yo ya he dado mi 100 y ya no pienso dar más. Hacemos cosas que nunca creíamos que haríamos. El comer en demasía porque tenemos una ansiedad que no sabemos ni por dónde. Hay gente que se ha quedado literalmente una noche sin dormir por la preocupación excesiva del examen que tiene al día siguiente. Conozco a muchísima gente que todos los fines de semana tiene que irse de fiesta a beber para olvidar un poco la realidad que está viviendo. No aguantamos porque no puedo, tengo que buscar una salida. Cuando seas mucho más mayor y tengas que enfrentarte a verdaderos problemas de la vida, no te puedes refugiar en lo que se están refugiando la mayoría de los jóvenes, que es fiesta, alcohol o comida. Quiero compartir con vosotros vuestra opinión, la que me habéis dejado en Instagram, de qué es lo peor de la universidad. Ahora mismo vamos a comentarlo. Tat181 dice, no poder pasar tiempo con quien es importante para mí y tampoco tener tiempo para mí. Madre mía, ¿cuántas veces habré salido yo de casa con unas pintas? Porque es verdad lo que dice Tat, al final estamos tan ajetreados, tan agobiados, que nos descuidamos a nosotros mismos, descuidamos nuestra imagen. Muchos, pues la higiene. Vanessa DRD dice, la presión social y las expectativas a cumplir. Está bien que caigas hasta que caes. ¡Qué verdad, eh! La sociedad tiene muchísima presión en lo que vamos a hacer con nuestra vida. Yo no sé por qué, porque al final es mi decisión. Yo no sé por qué amigos y amigos y familiares nos vienen a decir, nos vienen a dar consejos de lo que tenemos que hacer en la vida cuando es una decisión totalmente individual. Mari180248 dice, no tener claro si es lo que te gusta. Esto suele pasar cuando solemos atascar con alguna asignatura que hace que nos replanteemos todo otra vez y nos preguntemos, ¿realmente yo sirvo para esto? Como a mí me ha pasado con economía política, que yo me decía, no puede ser, no me puedo estancar con esta asignatura. Primero saqué un 2, luego saqué un 4,60 y bueno, más o menos el 4,60 me ha dado esperanza de pensar, bueno, si he podido sacar un 4,60, puedo aprobar también. Mari180248, el cansancio mental. Dicen que el cansancio mental es peor que el físico. Iva934 dice, universitario y trabajar a la vez, lo peor es intentar sacar tiempo de donde no lo hay. Ya te digo, mira lo que estamos comentando. Mari180248 dice, en tu caso, al ser a distancia, que no tengas profesor. Bueno, esta es una de las cosas que echo de menos. No todos los profesores realmente te enseñan con pasión y tienen realmente paciencia contigo, así que echo de menos la figura del profesor que realmente nos hacía caso y se preocupaba por los alumnos, pero sé que no todos los profesores son así, así que tampoco es una figura clave que necesites. Javi GZ dice, llevar al día la carrera y aún así no sentirte suficiente, y es verdad, como hemos mencionado antes, la guerra emocional que tenemos durante 4 años es increíble. Erika Loaisas dice, las trasnochadas que toca hacer. Ya te digo, esperaos cuando lleguen los exámenes para los unedianos, porque creo que en la presencial ya habéis tenido exámenes, pero nosotros todavía no. Sita CL dice, se dificulta llegar a fin de mes. Madre mía, cómo te entiendo. Sita CL, sobre todo para los que no tenemos apoyo económico y tenemos que pagarlo todos nosotros. Laura 103 que dice, aprovechar los festivos para estudiar. Y es verdad, o sea, es increíble que en el instituto los festivos eran para pasarlo con la familia, disfrutar con los amigos, porque era una época realmente bonita, ¿no? Y pensar que ahora el tiempo libre es para dedicarlo para estudiar, y no os quiero contar toda esa gente que está trabajando y estudiando a la vez, como es mi caso. Yo ahora no trabajo tanto como antes, pero hay muchísima gente que está jornada completa. Carol Make dice, el tiempo que conviertes de tu vida en intentar sacar las asignaturas que te quitas de otras cosas,
siento que tampoco tengo tiempo y me tengo que quitar de tiempo que haría otras cosas y que estoy invirtiendo pues en estudiar porque... Carol Meg dice, me encanta la fuerza de voluntad y la constancia que tienes, me animas mucho. Muchísimas gracias, Carol Meg. Y te voy a decir una cosa, lo de la constancia no ha sido de un día para otro. O sea, realmente yo nunca he sido una persona constante. Ahora en la universidad es cuando he aprendido a hacerlo porque me he dado cuenta de que no me queda otra. Si os ha gustado, compartirlo con la gente que creáis que le vaya a ayudar, porque esto es muy bonito, el ser universitario y encontrar vídeos de apoyo, de universidad, a mí me encanta. Antes de estudiar me pongo un vídeo animador de alguna youtuber que me gusta así, de estudios, y nada, estudios, es que espero que os haya gustado. No olvidéis darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.